Muchísimas gracias. Voy a esperar que pongan la presentación. Mientras la ponen, quiero compartir que el guía, compartir primero que nada que el versículo que nos guía para atender a las que una vez fueron víctimas y ahora son supervivientes, como nos gusta muchísimo llamarlas ahora, es 2 Corintios 5:17. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto para nosotros es muy importante, definitivamente, porque tenemos que verlas a ellas y a ellos con ojos de fe. Ver lo que una vez vino como un ser humano totalmente destrozado, quebrado, ver que con un proceso va a pasar a convertirse en una joya preciosa. Todos sabemos aquí el proceso de los diamantes. Empezó siendo un pedacito de carbón, un pedacito de basura que nadie daba nada por ellos. Pero con su proceso llegaron a convertirse en el diamante más precioso. Es lo que nosotros hemos visto y es lo que aspiramos a que estas señoras y estos jóvenes, estos hombres que llegan con nosotros, porque también atendemos la población trans, se conviertan en diamantes y que tengan su propia voz y sean líderes. Nosotros trabajamos en la reinserción social y en la empleabilidad. Voy a mostrar una parte de cómo trabajamos con los jóvenes. Atendemos por año en San José solamente 70 jóvenes, pero tenemos también proyectos que estamos trabajando en todo el país, y esto por una cuestión económica. Gracias a Dios que Costa Rica es muy chiquito, entonces podemos viajar. Eso significa que nos estamos ahorrando pagar oficinas en otros lugares. Sí tenemos un centro que está en la frontera donde trabajamos con la población extracontinental y con la gente que está pasando para ir al sueño americano, pasan por Costa Rica, siguen por Nicaragua y así siguen hasta venir o a Europa o a los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿para dónde va esto? Ah, aquí está. Ya. Ok. Más distante. Ok, perfecto. Bueno, nuestra misión, ustedes pueden leerla ahí. Quiero aprovechar el tiempo más bien para contarles. Nuestra misión y visión, ustedes las pueden ver. Tenemos en San José un centro donde atendemos 70 adultas por año, 70 menores, y tenemos una guardería para atender los hijos de las mujeres que están en la trata de personas con fines sexuales y las mujeres que están involucradas en el comercio sexual, que están en proceso de salida. Estas personas están siendo atendidas en un programa de 2 años que comprende diferentes módulos, donde va desde la autoestima hasta los módulos de salud y también de las leyes del país. Tenemos muchas mujeres que son de otros países cercanos y otros más lejanos también, pero ellas no conocen las leyes del país y entonces son altamente vulnerables, son engañadas también cuando tienen hijos con hombres del país, son engañadas, que tú no puedes hacer nada, te voy a quitar los hijos, tú no tienes derecho y aquí te va a agarrar la policía y te van a deportar. Entonces, todas estas mentiras hacen que las mujeres tengan mucho terror. Aquí estamos viendo el programa de empleabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros llevamos a los muchachos a una feria, hacemos un estudio primero, hacemos una evaluación de cada uno de sus habilidades, de su propia historia, y a los chicos y a las chicas que son desde 11 hasta los 17 años, 18 años realmente, porque ahí empiezan en otro proceso, están por varios años con nosotros, a los 17 años empiezan en un proceso de empleabilidad. Para nosotros es muy importante que estos chicos y chicas no vuelvan a las calles, que vayan a un trabajo digno. Tenemos para esto muchísimas alianzas, creo en las alianzas. Nosotros como en ONGs, y sé que esta es la situación de la mayoría de mis compañeras y compañeros que trabajan en ONGs, tenemos que hacernos expertos en alianzas, porque no tenemos el dinero para hacerlo nosotros solos.
ni tampoco el gobierno lo puede hacer solo, aunque tuviera todo el dinero, la verdad es que tampoco es la solución. Realmente esto es un problema social. Yo como socióloga puedo ver que este es un problema social donde toda la sociedad, todas las áreas de la sociedad tienen que estar involucradas. Esto no es solamente una cuestión de dinero. Digo y quiero enfatizar, es muy importante. El gobierno tendría que darnos todo lo que necesitamos. Pero también muchas veces esto para el gobierno pasa a ser un número más, como para un cumplimiento de una estadística. Nosotros trabajamos con el corazón, nosotros trabajamos con la pasión, nosotros lloramos con ellas y con ellos. Nosotros y nosotras vamos a enterrarlos cuando mueren. Cuando no tienen comida, somos los que estamos dando este abrazo y esta comida y lo que ellos necesitan. No es un número más para nosotros, es un rostro, es una vida, es todo una situación que también muchas veces nos quita el sueño. Cuando ellos están esperando sus oportunidades, los llevamos a una plataforma virtual. Tenemos, como digo, tenemos alianza con otras empresas. Tienen una entrevista y después ellos son incluidos en diferentes oportunidades laborales. Por ejemplo, trabajamos con hoteles 5 estrellas. Muchas y ellas y ellos van a estos programas. Tienen una pasantía de algunos meses, nosotros facilitamos el dinero para sus pasajes, eso sí, no deben dejar de estudiar. Algo que nunca jamás permitimos es que dejen de estudiar, es un requisito, deben estudiar. No existe el príncipe azul ni para ellas, o la princesa azul, si sería en el caso de ellos, que los va a venir a sacar de la pobreza y se van a casar y terminó el cuento con una linda música feliz, no. Ellos y ellas tienen que ser muy ordenados, disciplinados para empezar a trabajar en su nuevo proyecto de vida. Nosotros somos facilitadores, nosotros los acompañamos, pero el nuevo proyecto de vida lo hacen ellos. Nosotros no les vamos a decir lo que es bueno para ellos, los vamos a acompañar. Los tipos de pasantía, como ven, estas fotos son de nuestras chicas. Estas chicas fueron rescatadas de las peores formas. Ahora son chicas que están estudiando, estas dos chicas están levantando su propio proyecto, una microempresa de postres libre de gluten y especial para diabéticos. Hemos creado empresas. Creo que nosotros como organizaciones, como acabo de ver con las hermanas aquí, tan bello todo lo que presentaron, realmente nosotros vinimos a levantar sus vidas, pero es importante que tenemos que levantar negocios y hacer trabajos que le den una remuneración económica, porque no todo nos lo dan también afuera. Muchas veces ellos no tienen la capacidad para ser microempresarias o microempresarios y tenemos que proveerles nosotros mismos un trabajo digno donde les permita llevar la comida a sus casas. Aquí tenemos otra chica, también una situación espantosa como todas las que ya nosotros conocemos. Ahora trabaja en una empresa grande vendiendo postres, pero también es una excelente estudiante. Tenemos muchos trabajos que son administrativos y algunos que son, como este, que son operativos. Como digo, no todos van a ser microempresarios. Lo que necesitan es un puesto digno donde ellos se puedan desarrollar y tener su dinero para sus necesidades. Aquí podemos ver algunas estadísticas. No quiero detenerme con esto, pueden verlas. Aquí tenemos las nacionalidades. Depende del año. Hay años que tenemos como el 60, a veces hasta el 70% son extranjeras. Muchas de ellas son dominicanas, colombianas, nicaragüenses. Otros años tenemos menos cantidad de extranjeras y son más costarricenses. No sé cómo se mueve, no, todavía no podemos identificarlo, tal vez el boca a boca resulte un año mejor y una trae a todas sus amigas que están en esa situación. Y bueno, aquí tenemos otra chica que está trabajando en un hotel. Tenemos, como decía, tenemos empresas privadas,
ellas levantan también sus microempresas y también muchas de ellas están en instituciones donde hacen cuidado. Uno de los cursos que ha tenido mucho éxito con nosotros es el cuidado de adultos mayores. Y esto para que mis compañeras y compañeros también lo puedan incluir en sus proyectos. Es un trabajo que, por lo menos en Costa Rica, tiene muy buena remuneración. Pero eso sí, nosotros, nuestros cursos son muy exigentes y son con pasantías dentro de las mismas instituciones de gobierno donde ellas son aprobadas. Podemos ver aquí datos de las nacionalidades, de las mujeres que tenemos. Aquí hay un dato interesante. En este gráfico vemos que el 30% ingresaron al comercio sexual siendo mayores de edad. Eso hablo de los 18 años, no es que no es tan mayor. Pero de las todas las que tenemos, el 32% ingresaron siendo menores. Tengo varios casos, uno muy resumido. Tenemos una señora de 64 años, pero empezó siendo explotada a los 9 años. Toda su vida estuvo explotada, toda su vida estuvo siendo prostituida hasta que llegó con nosotros de más de 50 años. Ella pensó que nunca iba a salir de esa situación tan triste. Finalmente logró establecerse bien. Ahora trabaja con nosotros, también recibió una casa propia. Nuestro trabajo es integral, el cuerpo, alma y el espíritu. Eso significa, lo que significa el cuerpo, primero que nada, necesita el alimento, necesita el estudio, necesita la medicina, la salud, pero también necesitan una vivienda digna, porque aquí estamos hablando de seres humanos que necesitan un descanso y llegar, no solamente de un trabajo, una vivienda digna. Entregamos casas propias, nosotros no tenemos el dinero, como vuelvo a repetir, pero hacemos buenas alianzas. Hemos entregado hasta el momento 17 casas propias totalmente libres. Eso significa un cambio en la vida, en la calidad de la vida de estas mujeres. Estos hijos ya no vuelven y ya no, ellas son el modelo a seguir. Estas familias se han totalmente integrado nuevamente. Datos generales de las mujeres. Algo importante también que quisiera compartir es, estamos construyendo el primer albergue para Centroamérica y el Caribe especializado en víctimas de trata. Nosotros trabajamos con la familia. Significa que la mujer, cuando llega con sus hijos, ella no es separada. Ella es albergada con todos sus hijos. Ustedes no lo van a creer, pero hay mujeres que han llegado hasta con 10 y hasta con 11 hijos. ¿Cómo es posible? Dice uno, por supuesto, por la misma vulnerabilidad que ellas han pasado, por la misma situación de violencia. Muchos de ellos no saben quiénes son los padres, pero ahí está la madre que tiene que hacer lo que sea para darles de comer. Nuestro centro cuenta con 5 hectáreas, está en proceso de construcción en este momento. Necesitamos apoyo económico porque no lo tenemos. Es más, por ser una organización cristiana, el nuevo gobierno que entró a Costa Rica dijo, no le vamos a dar el dinero, siendo que ya teníamos del gobierno anterior, ya nos había dejado el dinero para construir la primera parte. Creo que esto es importante, que no debemos discriminar, no importa la religión, yo creo que importa aquí que somos seres humanos, que estamos tratando de apoyarnos unos a otros, no podemos hacer este tipo de discriminación, menos viniendo de los gobiernos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como en los gobiernos? Es la doble moral. Desafortunadamente, o desgraciadamente, más bien podría decir, tenemos los presidentes, los políticos más importantes, que son los consumidores de sexo. Es terrible darse cuenta que una de las chicas que tenemos, su amigo, porque ellas le llaman su amigo, era el juez de la corte más importante que en televisión podía estar hablando en contra. En ese momento, cuando yo comencé, se hablaba de prostitución infantil. Los términos han cambiado, se llama explotación sexual comercial de menores. Pero cuando me doy cuenta que el hombre que está hablando en la televisión está siendo el amigo de esta niña, de esta jovencita, es demasiado triste. Pero darnos cuenta que el propio presidente de la República, no estoy hablando del de ahorita, pero de los anteriores todos, es triste. Cuando yo comencé hace 20 años,
Fui a hablar con el presidente. La respuesta del presidente en mi cara fue: en Costa Rica no existe la prostitución. Y yo pensé: ¿y este hombre dónde vive? Porque yo salgo a la calle y hay así un puño de niñas en cada esquina. En ese momento se llamaba la prostitución infantil. Pero bueno, definitivamente es una situación de la que nosotros tenemos que luchar con la doble moral. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros, como organizaciones que estamos aquí, yo creo que lo que todos nos une y nos convoca es luchar por la abolición. Somos una sociedad que queremos ver a nuestras hermanos y a nuestros hermanos como seres humanos dignos. Dios no nos hizo para ser usados como basura. Dios nos hizo como joyas preciosas. Quiero dejar este pensamiento, que luchemos por la abolición y que las leyes sean claras y se incumplan, y no más a la impunidad. Muchísimas gracias.